es el disco número 12 de mi carrera. A mí me encantan los discos. Quiero agradecerle a estos músicos maravillosos que han, bueno, que me acompañan en este camino y que han tocado, por supuesto, el disco. Y agradecer también a un montón de personas que hicieron parte del disco. Primero que todo, bueno, los músicos, obviamente. Las personas, que hay muchas de ustedes aquí, que nos ayudaron en la campaña de Kickstarter, donando desde un eurito hasta 500, que era lo más que podía, ¿no? A cambio me toca cocinar una cena. Algo muy rico les haré, seguro. Pero gracias a ustedes pudimos terminar este disco. Gracias a mi compañero Julio Serna, que planea este disco y todo lo demás. ¡Bravo! Gracias a mi hijo Alejandro, que está por ahí comentando. Gracias, por supuesto, al Festival de Manzanas por invitarnos una vez más a ser parte de esto tan enorme y en este teatro tan bonito. Gracias a todas las personas que trabajan aquí. Aleco, nuestro sonidista. A Pedro Strucker, que está por aquí, que estará filmando discos. Pedro es quien hizo el diseño, la ilustración hermosa de nuestro disco, que ya lo verán, tiene a todos los músicos dibujados hermosamente. Jimena también está por aquí, Chapero, que nos ayudó con el diseño. Bueno, hay tanta gente, Gadafi Núñez. Y vamos a terminar con esta canción que se llama Para la Guerra. Nada. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra la. Son un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra más. Oh,
Argentina, Pablito Jiménez.